y tenemos con nosotros a Ander Pardo Ormaza, licenciado en Bellas Artes. Es un joven actor y director que proviene de un, del seno de una familia de actores. Nosotros, los de Banarte, de Ancharquita Aldea, tenemos el gusto de, de que comparta y colabore con nosotros en algunos proyectos. Bienvenido, Ander. Hola. ¿Estás en tu casa? Mm, y como en casa me siento. Eh, no hace mucho nos, nos mostrabas en Errota uno de tus últimos trabajos, 700. ¿Quién es tu héroe? 45 minutos de acción. 45 minutos que esconden mucho, mucho trabajo y dedicación. Eh, ¿Cómo surgió 700? Bueno, no son 45, son 37. Bien, eh, lo fui, vale. fui recordando. No, no, es que al principio yo dije que eran 45. Ah. Lo que pasa es que los fui, los fui recortando poco a poco, poco a poco, ¿no? Para, para hacer que el ritmo fuera un poco más, más ligerito. Pues a ver, ¿cómo surge? Pues, es que son varios los factores, ¿no? Uno fue un largometraje que hizo un amigo mío cuando mi amigo tenía 15 años, que se llamaba Ander, como yo. Era un largometraje sobre James Bond, porque él era muy fan de James Bond, y aquello me llamó mucho la atención. Y a mí, pues, eh, la verdad es que el tema este de los agentes secretos así un poco exagerados, pues, siempre me ha gustado mucho. Y, y el año en que yo empecé 700, pues, se había estrenado la película de, de Casino royal y me ha gustado mucho el rollo ese así realista que tenía. Y decidí que quería un poco Pues hacer algo relativamente parecido, ¿no? Con Salvando las Distancias. Y así surgió. Y además tenía muchas, muchas ganas de hacer algo. Hacer una especie de. Es que 700 a día de hoy lo veo como un, un canto de cisne a mi, a mi etapa en Bellas Artes, ¿no? Yo fui, como ha dicho Rafa, pues estudié Bellas Artes. Y esto era una especie. Esto es una especie de brocha de oro, ¿no? A toda mi etapa. Porque en este mediometraje metraje, pues. Hay un montón, montón de gente que han sido compañeros míos. Y hay mucha influencia de de mis compañeros. De hecho hay una escena entera que se desarrolla en, en la facultad. ¿Eh, ¿Cuándo va a estar finalizado 700? Pues en realidad ya se finalizó. Lo que pasa es que lo que está viniendo, lo que está haciendo ahora es una versión mucho mucho más pulida, ¿no? con nueva música, con algunas tomas más, con un poco para darle el, el, toque, el toque definitivo. Y ya estará en breve. En, falta muy poquito ya. Y de hecho tengo muchas ganas de, de que esté listo. Bueno, será, habrá que verlo con mucho detalle, ¿no? Hombre. Y escucharlo. Y escucharlo también, sí. ¿Eh? La nueva música... La nueva música es, está siendo genial. Lo está haciendo Johnny Yacuria, que es un músico muy bueno, la verdad. Lo hace todo él y, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Ha seguido las pautas que yo le dije, más un poco lo que a él también le ha apetecido. Y estoy muy contento. Y hablando de cuando te planteas hacer cosas. <laughs> cuando te planteas hacer 700 que te planteaste. Porque 700 en un yo, surge de un trabajo de ah, clase. Uh -huh. Sí. ¿Ibas a hacer el trabajo o utilizas el trabajo como excusa para.? Mm, je, je, je. Buena, buena pregunta. Pues toda la gente que ha estudiado Bellas Artes, eh, por lo menos aquí en Leioa, pues saben que para disfrutar al 100% de la, de la carrera, la que yo he disfrutado mucho, la verdad pues es un poco llevar las propuestas de los profesores a, a tu propio terreno. Y, y así me lo tomé yo, ¿no? O sea, utilizando como excusa el ejercicio de clase, pues hice un poco lo que, lo que me dio la gana, siempre dentro de un poco de los parámetros que, que se me exigían. Pero sí, sí, o sea, eh, por supuesto que lo tiré a mi terreno y, y así, así disfruté en, en toda la carrera. De hecho, aterrizaje forzoso también es de una asignatura que era de, de iluminación. Pero bueno, eso es. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por tu presencia y dedicación. Oye, ¿por qué no te quedas con nosotros y si participas en la tertulia? Vale, me quedo. ¿Eh? sí, ¿Te quedas, no? Hecho, hecho. Sí, sí, yo encantado. Bien, ah, gracias. sí. Sí, sí, sí. <laughs> por favor, quédate. Sí, sí, me quedo. Le voy a, voy a cancelar mi cita luego con, con Spielberg y Universal Pictures, pero no importa. Eh, pueden esperar. Yo creo que no va a haber ningún problema, seguro, que, que te van a hacer el hueco cuando, cuando sea necesario. Ah. <laughs> Un sí. yo como tú, que menos, ¿no? Por favor, me estoy pues ruborizando bueno. ya, 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 vale. Vale, venga, va la musiquilla. Venga.